lista para el inicio del partido. Y aquí está para todo Puerto Rico la voz de los cangrejeros, Pito Vargas. Gracias, Melvin Jay. Buenas noches, fanáticos y fanáticas del baloncesto superior nacional. Cangrejeros de Santurce, Grises de Humacao. Ali Verdier al mando, Erazo James May. Caciques de Humacao. Bola al aire, dominan los caciques. May con el balón, con el pase. Armando Erazo en la zona alta. Busca la penetración, se la entrega Penn. En la penetración, la bola va afuera, el último en tocarlo. El tapón de Sweeney le dio en el cuerpo a Penn. La bola pertenece a los cangrejeros de Santurce. Comenzando las hostilidades aquí en la Solá Besares. Sweeney con el balón. Junto a Bebé Dalmao, Walter Hodge, Ricky Sánchez y Roberto Nieves. Esos son los cinco que inician por los cangrejeros. Erazo con el balón, con el pase al número 32. May falla en el rebote. Cleon Penn en la zona de la pintura. El canasto para Cleon Penn. Canasto Grupo Triple S, el grupo que te cuida. Y recibe falta personal. No cometa falta. Jeep, yo vivo, yo voy, yo soy Jeep. La falta personal se la están dando al número 54, Michael Sweeney, su primera en la noche. A cobrar la tirada libre, Penn falla en el rebote, Sweeney le entrega el balón a Walter Hodge. Este se mete al centro de la cancha, ya cruzó la mitad de cancha, con el pase a Ricky Sánchez cuando restan 11 en el reloj de 24. Está Roberto Nieves a Sweeney, suelta media distancia, falla en el rebote, el obrero, Roberto Nieves contra el cristal, canasto para Roberto Nieves. Canasto Supermercados Grande, aquí ahorras de verdad. Ambos equipos defendiendo hombre a hombre, Roberto Nieves siempre buscando el balón suelto, recuperó el rebote y hizo el canasto. Verdier la sirve a distancia, no tocó el aro, falla, la bola va afuera, pertenece a los cangrejeros. El equipo de Santurce llevando inmediatamente el balón a la pintura, tratando de jugar ese juego inside con Sweeney, y el equipo de Santurce abriendo a todos sus tiradores para el pase extra. Hodge con el balón, con el pase a Ricky Sánchez, guardiado en la zona alta por May, por el pase a Bebé Dalmao, en tierra de nadie, llegó el palancazo cangrejero para Bebé Dalmao. Palancazo T-Mobile, siempre cerca. 5 por 2, Verdier con el balón, se le entrega a May. Este, a su vez, en el lateral derecho, Antonio Anderson suelta a distancia, falla en el rebote. Hodge con el balón, el correcamino de los cangrejeros. Se la entrega Ricky Sánchez, este a su vez. Se la entrega Roberto Nieves, que restan 14 en el reloj de 24. Sigue Ricky con el balón, suelta a distancia, falla, pero recibe falta personal. No cometa falta, casera, sabor saludable que une a tu familia. La falta personal es del número 32, James May. Es la primera colectiva también del equipo de los caciques y cometió un error. Dejó trabajar a Ricky Sánchez uno contra uno. Luego del arco de la línea de tres puntos se comprometió y ahora va a tres intentos Ricky Sánchez. A cobrar el primero Ricky Sánchez y lo logró. Canasto Boys and Girls Club Puerto Rico 268-4504. 6 por 2 despega el Santurce, Ricky Sánchez nuevamente a la línea del tiro libre. La bola entró y salió, falló el primero. No falle, fanático cangrejero. Regresamos aquí a la Héctor Solá Besares este próximo lunes, día 10 de mayo, para recibir a los Mets de Guaynabo. Ahí va el tercero de Ricky Sánchez, nuevamente falló dos. A correr los caciques, May con el balón en la penetración, hasta abajo, contra el cristal, canasto para James May. Canasto San Jorge Children's Hospital, un hospital dedicado a los niños. Desaprovechó la oportunidad Ricky Sánchez de marcar tres sin que nadie lo estuviese guardiando. Sweeney en la zona de la pintura, recibe tapón, recibe el rebote Ricky Sánchez, suelta a distancia, canasto para Ricky Sánchez. Canasto Gatorade, con Gatorade llegas más lejos. Jugando tranquilo los cangrejeros, a distancia el canasto de Erazo, es de tres, canasto para Armando Erazo. Canasto de tres, juega pega tres.
Hosh con el balón, 8-7, domina el Santurce, cambia de dirección, ven la penetración, se la entrega a Sidney, tirada libre de dos, falla en el rebote, sale con ella Liberty, a correr los caciques, Erazo con el balón, tirada libre de dos, falla en el rebote, Sidney apunta al otro base, Eugene Guzmán, con el pase a Hosh, este se la entrega a Roberto Nieves, en la penetración. Contra el cristal, canasto para Roberto Nieves. Canasto Popular Auto arranca con nosotros. Roberto sabe que en el macheo es mucho más rápido y está usando su velocidad para completar la jugada. Erazo con el pase a May, incómodo en la zona de la pintura, falla, pero recibe falta personal. No cometa falta, Boys and Girls Club Puerto Rico, el lugar positivo para la juventud, 268-4504. Es la primera de Ricky Sánchez, segunda colectiva de los cangrejeros. El juego 10-7, dominando el Santurce cuando restan 6-28 para concluir el primer parcial. A la línea del tiro libre. Mays por los caciques, allá va el primero y lo logró. Canasto First Bank, un banco puertorriqueño para servirte mejor. Las instrucciones son claras de Carlos Calcaño, dirigente de los caciques. Jueguen inside todo el tiempo. El segundo para Mays, falla en el rebote. Roberto Nieves le entrega el balón a Hosh. Hosh va por el centro de la cancha, se mete en territorio ofensivo, se la entrega. En esta ocasión a Bebé Dalmao, busca la cortinita de Sidney, sigue Bebé con el balón, pone el overdrive, se va hasta abajo, trata de pasarla a Ricky Sánchez, intercepta May, a Anderson en la penetración, lindo el canasto para Antonio Anderson. Canasto San Patricio Marayan City Center con el diagnóstico más preciso. Se empata a 10 las hostilidades en la Sola Besares. Hosh con el balón, guardiado por Erazo, se la entrega a Ricky Sánchez, restan 12 en el reo de 24, Ricky va en la penetración, suelta el gancho incómodo, falla en el rebote, sale con ella Mays de canasto a canasto, se la pasa por detrás de la espalda, pone la bola en el piso, restan 16 en el reo de 24, con el tiro a distancia Erazo, falla, la bola va afuera, pertenece a los cangrejeros. Es importante esa defensa que nos está dando Walter Hosh en la pintura. Hizo que el refuerzo James May no tuviera opción. Puso la bola en el piso. Fue el over dribble. No lo quitaron, pero tuvo que sacar la bola al equipo de los cangrejeros. Hosh con el balón, con el pase a Ricky Sánchez. En tierra de nadie. Llegó el palancazo cangrejero para Ricky Sánchez. Palancazo Burger King, lo prefiero y más ninguno. Anderson con el balón por los caciques cuando restan 5-4 para terminar este primer parcial. 13-10 dominan los cangrejeros. Anderson con el pase en la zona de la pintura. May recibe el tapón de Sidney, en el rebote sale con ella Bebé Dalmao. Se enfrenta Anderson, se la entrega a Ricky Sánchez, este nuevamente a Bebé Dalmao, ven la penetración, pero recibe falta personal. No cometa falta, ingrese hoy a Grupo Triple S, el grupo que te cuida. La falta del 34, Armando Erazo, segunda colectiva del equipo de los caciques. Santurce lleva dos canastos de tres puntos en el juego y Ricky Sánchez lleva 6 puntos en 5 minutos 16 segundos luego de haber seguido en cero en el pasado juego contra los Leones. Y tiene que producir, es obligación de Ricky Sánchez para que Santurce tenga opciones reales a ganar el campeonato. Bebé Dalmao suelta media distancia, es de dos canastos para Bebé Dalmao. Canasto Restaurant Metropol, restaurante oficial de los cangrejeros. 15-10, Anderson con el balón por los caciques, se la entrega a May. May en el lateral derecho, en esta ocasión a Liberdiela, Erazo en la zona central. Restan 7 en el reloj de 24, Anderson con el balón, va a soltar frente a Michael Sidney. Falla en el rebote, sale con ella el obrero Roberto Nieves. En la penetración, allá va Roberto y recibe falta personal. No cometa falta, Supermercados Grande, aquí ahorras de verdad. Es la segunda falta de Armando Erazo, tercera colectiva de los caciques. Y Roberto Nieves verdaderamente tiene un overdrive. Cogió ese rebote en el área del tiro libre del equipo defensivo de Santurce y llegó en menos de 2.5 segundos al otro lado del canasto y recibió la falta personal en la jugada. Actívame al comité de los positivos, Tyron, la esposa, Yolanda, Gladimir, a Gustavo, Alfredo, a José y Edna. Estos son los del chat de Radio Palanca.
están aquí en la cancha. En la penetración, lindo el movimiento de Roberto Nieves, falla. El balón va fuera, el último en tocarlo fue Erazo. La bola pertenece a los cangrejeros. Salúdame a Nicole, la de los tenis chinitas, y a Lucas. Lucas, dame una llamadita. Sí, señor, 942-3980. Y a don Juan Álvarez, el comandante en jefe. Activado don Miguel Vázquez Deine, el licenciado Cuevas y el licenciado Juan Santiago. Todos debidamente activados. Y al fanático número uno, a Sebastián, que está en cancha. Sweeney, el gancho corto. Con la derecha, canasto para Michael Sweeney. Canasto, el nuevo día. Conocer es crecer. Actívate a Fufi Santori también, que él es loco con el comité de los positivos. Mays con el balón a jugarla frente a Ricky Sánchez. Estaba sobre la línea. Ahí estaba Pucho Figueroa de Creta, que el balón pertenece a los cangrejeros de Santurce. Excelente la defensa individual de Ricky Sánchez en la pintura. Sigue insistiendo el equipo de los caciques en llevar la bola al poste bajo. 17-10 domina a los cangrejeros cuando restan 3-15. Bebe Dalmau se la pica Sweeney en la zona de la pintura. Lindo el giro, corta la bola Liberdiel. A correr los caciques, se la entrega Erazo. Ven la penetración, se la trató de entregar a Mays. Bueno el corte de Roberto Nieves. La bola va afuera, pertenece, dice el árbitro, a los caciques de Humacao. Y esta noche nuestro refuerzo Michael Sweeney tiene las manos llenas con la línea frontal del equipo de los caciques. Mucha estatura y mucho mollero en el lado de Humacao. Erazo con el balón, con el pase a Verdier, busca la penetración, se llevó a Bebe Dalmao en la penetración. Canasto para Liberdiel. Canasto, Lotería Electrónica, juega Loto con revancha. Hosh con el balón, ya cruza la media cancha, 17-12. Domina el cangrejo, restando 2-44 el domingo. Todos a ver a Edmita Nazario. Al Choliseo de Puerto Rico, sí señor, para allá vamos. Y nosotros le dedicamos el juego a todas las madrecitas puertorriqueñas y a todas las madres que viven en Puerto Rico también. Mays con el balón, suelta a distancia, falla en el rebote, sale con ella el obrero Roberto Nieves. ¡Qué penetración! Falla, pero recibe falta personal. No cometa falta. Restaurant Metropol en Isla Verde, Atorrey, Fajardo y Guaynabo. 1.1 segundo marcó el reloj en los 100 pies. Sí, señor. Vuela este muchacho Roberto Nieves. El comentario de Eugene Guzmán. Es la primera falta de Jorge Lebrón, la cuarta colectiva de los caciques cuando restan 2-17. Y Roberto Nieves está, pero muy, muy rápido para el juego de cancha abierta que tiene el equipo de los cangrejeros de Santurce. Radio Palanca, Nelson Luis, están todos aquí hoy, los muchachos del chat de los cangrejeros, a cobrar el segundo. Nieve falla en el rebote, sale con ella, Erazo con el balón, cruza la media cancha, lo espera Hoche en la zona defensiva, este con el pase a Miguel Aliverdiel cuando restan 2 minutos ya para finalizar este primer parcial, 17-12. Dominan los cangrejeros. Verdier la sirve de tres. El canasto para Liberdiel. Canasto Church Chicken con presotas más frescas y sabrosas. 17-15. Ventaja de 2 para los cangrejeros. Bebe Dalmau está en tierra de nadie. Suelta distancia, falla. Están luchando el rebote. Sale con ella Verdiel. Cruza la media cancha. El mismo de canasto a canasto. Lo espera Roberto Nieves en la zona defensiva con el pase. A Mays, corta Sweeney, le cae la bola en las manos. A Ricky este con el pase a Walter Hosh. Walter se le entrega en esta ocasión a Pepe Dalmao. Con calma, muchachos, con calma. Pidiendo Rolando Ruteniel a distancia, sirve Pepe Dalmao, desconcertado, falla en el rebote, sale con ella Erazo, buen driveo, se la pasa por detrás de la espalda, suelta media distancia, falla en el rebote, Roberto Nieves, buen giro, a 360 se la entrega, cruzando la media cancha Walter Hosh, restan 16 en el reloj de 24-2, la ventaja para Santurce. En esta ocasión Ricky con el pase a Bebé, se la entrega a Sweeney. Sweeney en la zona de la pintura. El globo, el oso de los cangrejeros. Canasto para Michael Sweeney. Canasto Jeep, yo vivo, yo voy, yo soy Jeep.
28 segundos restan en este primer parcial. A Liberdier. Estaba en territorio de 13. La pasa Mays. Mays a jugarla contra Ricky Sánchez. Hay jugada decretada. Falta personal. No cometa falta. San Jorge Children Hospital. Un hospital dedicado a los niños. Es la segunda falta personal de Ricky Sánchez. Tercera colectiva del equipo de los Cangrejeros de Santurce. Quedaba solamente 7 segundos en el reloj de tirar de 24 cuando vino esa falta personal. Está entrando juego Luis Villafañe por Ricky Sánchez. También está entrando el número 10, Wilfredo Pagán. Está yendo al banco el número 54, Michael Sweetney. Entra Wittien también, buen tirador, sur efecto. Corta Wilfredo Pagán a correr, a volar contra Cristal. Canasto para Roberto Nieves. Canasto Lugar Cleaners, Londres oficial de los Cangrejeros. Restan 4, suelta media distancia Liberdier. El canasto para Liberdier. Termina este primer parcial con ventaja para los Caciques, 21 por 17. Para los Cangrejeros. Para los Cangrejeros, 21 por 17. Vamos a una pausa comercial y regresamos desde aquí, desde la Héctor Solá Besares en Caguas. Entrena con los profesionales de turce.com. Llegamos en la subsede de los Cangrejeros, el Coliseo Héctor Solá Besares en Caguas, al segundo periodo y la emoción con Pito Vargas. Gracias, Melvin J. Me acaba de llamar el comandante en jefe. Me dice, está arriba Santurce. No te equivoques, que él lo está llevando allá. Con Dalila, felicidades a Dalila en el Día de las Madres. JJ en el medio de la cancha. Christopher González con el balón. Que entra a juego en este segundo parcial. Restan 9 segundos. Wilfredo Pagán en la penetración, cogieron a Villafañe empujando ahí, falta personal. No cometa falta, Burger King lo prefiero y más ninguno. Es la primera de Villafañe en una cortina ilegal, es la primera también de los Cangrejeros en este segundo parcial. Carlos Porruchet, uno de los oficiales de esta noche, junto a Carlos Román y Pucho Figueroa. Pucho exhibiendo su melena hoy. Wittien con el balón por los Caciques, se la entrega Verdiel, suelta distancia, falla en el rebote Christopher González. Christopher le entrega el balón a Guayito, este consigue la cortina de Villafañe, se mueve hacia la zona central con el pase a Wilfredo Pagán. Restan 11 en el reloj de 24, sigue Wilfredo, va en la penetración frente a Wittien, ¡pum! Para el Cristal, canasto para Wilfredo Pagán. Canasto Veramis. Bien aguerrida la defensa del equipo de Humacao en este primer minuto de pasión. Wittien con el balón, la pone contra el Cristal, canasto para José Wittien. Canasto Molten, balón oficial del Baloncesto Superior Nacional. 8 con 47, Bebé Dalmao con el balón por los Cangrejeros. Lo dobla Mays y Anderson sigue Bebé. Se le entrega a Villafañe en la zona de la pintura. Canasto para Luis Villafañe. Canasto Grupo Triple S, el grupo que te cuida. Allá va James May en la penetración. Incómodo, falla, pero recibe falta personal. No cometa falta. Popular Auto, para el auto que has soñado. Arranca con nosotros. Es la primera falta de Wilfredo Pagán. Segunda colectiva de los Cangrejeros. Ambos equipos defendiendo con mucha, mucha garra en estos primeros 1 minuto 30 segundos. Está entrando juego por el equipo de los Caciques. Joel Nieves va al banco a Liberdier. Mays a la línea del tiro libre. Por los Caciques dominan los Cangrejeros, 25 por 19. Allá va el primero de Mays, falló el primero. No falle, fanático Cangrejero. Regresamos aquí a la subsede del Coliseo Héctor Solá Besares en Caguas. Este próximo lunes, día 10, para recibir a los Mets de Guaynabo. Allá va el segundo y lo logró. Canasto Supermercados Grande, aquí ahorras de verdad. Y el domingo todos los caminos conducen a ver el Nita Nazario. Sí, señor. El sábado antes vamos a Bayamón. Sí, señor. Acuéstese temprano para que vaya al concierto. Ahí estaremos. Christopher con el balón. Se le entrega a Villafañe en la zona de la pintura. Canasto para Luis Villafañe. Canasto Grupo Triple S, el grupo que te cuida. Dándole un merecido descanso al Big Bear.
Michael Sweeney, Rolando Rutiniel. A distancia suelta y falla en el rebote. Sale Nieves con el balón. Se la entrega Anderson en la zona alta nuevamente a Nieves, guardiado por Wilfredo Pagán. Va en la penetración, se la entrega Meix. Incómodo, falla en el rebote el más pequeño, Wilfredo Pagán. Este con el pase a Bebé Dalmau, pone el overdrive, falla. En el rebote sale con ella Erazo. Cambia de dirección, guardiado por Wilfredo Pagán. Se la entrega Nieves, suelta incómodo, falla, atropellado ese tiro. A correr los cangrejeros, Villafañe con el pase a Wilfredo Pagán. Va en escapada Wilfredo Pagán en la penetración. Recibe falta personal. No cometa falta, T-Mobile, tú decides el contrato, siempre cerca. La falta se la están decretando al número 18, Joel Nieves. Es su primera colectiva de los caciques. Y había gestión de tiro, pero no se la están dando al lateral, al equipo de los cangrejeros Santurce. Está entrando juego nuevamente Roberto Nieves, está saliendo un merecido descanso Bebé Dalmau. La segunda unidad del equipo de los cangrejeros, haciendo el trabajo en estos primeros 2:37 del segundo parcial. Christopher González con el balón, este con el pase a Guayito a Roberto Nieves. Restan 15 en el reloj de 24. Este se la entrega a Wilfredo Pagán. Burla Nieves con el pase a Villafañe. Busca la cortinita. Trata de pasar incómodo. Corta el balón. Guitián adelantado a correr contra Meix. Va en la penetración Meix. El canasto para James Meix. Canasto Boys and Girls Club Puerto Rico 268-4504. Y recibe falta personal. No cometa falta. Refréscate con Gatorade. Con Gatorade llegas más lejos. La falta personal es la primera de Guayito Santiago. Tercera colectiva de los cangrejeros. Y no tuvo otro remedio. Primero le dio el foul, no se lo pitaron. Y cuando entonces estaba haciendo el intento, volvió a dar el foul. Y esta vez sí, lo cogieron y hubo canasto. A cobrar la tirada libre y lo logró. Canasto San Jorge Children Hospital, un hospital dedicado a los niños. Meix muy productivo. Villafañe con el balón, se le entrega a Roberto Nieves. 27 por 23 dominan los cangrejeros. Guayito está en tierra de nadie. La sirvió de tres. Llegó. Llegó el palancazo cangrejero para Guayito Santiago. Palancazo de tres. Juega, pega tres. Anderson incómodo en la penetración. Recibe falta personal. No cometa falta. Visita www.cangrejerosanturce.com. Página oficial de los cangrejeros del BCN. Es la primera falta de Roberto Nieves, la están decretando al lado. Es la cuarta colectiva de los cangrejeros. Está entrando nuevamente Mike Sweeney en juego, va al banco Christopher González. 30 por 23 domina el cangrejo cuando restan 6 con 27. Verdier a poner la bola en juego con el pase a Meix. Este se la entrega en la zona alta a Guitián. Restan 19 segundos. Guitián con el pase a Nieves. Suelta distancia en tierra de nadie. Canasto para Nieves. Canasto T-Mobile, siempre cerca. Mala comunicación. Entró Sweeney a juego. No le dijeron cuál era su hombre. Y completamente solo el canasto de tres puntos de Joel Nieves. Sweeney con el balón, se la entrega a Villafañe en la zona de la pintura, incómodo contra el cristal. Canasto para Luis Villafañe. Canasto Popular Auto arranca con nosotros. Lleva 6 puntos y ha sido recipiente de 3 asistencias, Luis Villafañe. Guitián se fue a volar, él mismo se dio el tapón. Frente a Villafañe, adelantado el pase de Wilfredo Pagán a Roberto Nieves. ¡El canasto para Roberto Nieves! Canasto First Bank, un banco puertorriqueño para servirte mejor. Y recibe falta personal. No cometa falta. Luar Cleaners con servicio de sastrería, Londres oficial de los cangrejeros. La falta es la segunda de Joel Nieves, la segunda colectiva del equipo de los caciques. Restan 5:41 para finalizar este segundo parcial. Domina de 8 Santurce y los caciques piden tiempo. No te mojes que te da catarro. Es horas después cuando contesta. Usted de repente llega sonreída, con una miradita extraña, toda despeinada. Pintándote las uñas no estaba. Con asientos en piel de 2, no limitas tus minutos. Incluye llamadas ilimitadas con larga distancia y roaming en Puerto Rico y Estados Unidos. T-Mobile. Siempre cerca. La acción continúa con Pito Vargas. Suelta Roberto Nieves, falla en el rebote. Sale con ella Jorge Lebrón. Se la entrega a Verdier este.
A su vez a James May, trata de burlar a Swinney, se la entrega Joel Nieves, la sirve de tres, suelta a distancia, falla en el rebote, Spence, el mismo falla, el mismo recibe el rebote. En esta ocasión falla nuevamente, recibe Swinney adelantado a Guayito. Guayito está en tierra de nadie. Llegó, llegó el palancazo cangrejero para Guayito Santiago. Palancazo Gatorade, con Gatorade llegas más lejos. Quinto canasto de tres puntos de los cangrejeros, segundo de Guayito Santiago en el partido de hoy. LeBron con el pase a Joel Nieves, este a Mays, la sirve de tres, canasto para James May. Canasto San Patricio Marayan City Center con el diagnóstico más preciso. 37-29, restan 4:44. Arriba los cangrejeros, Guayito con el balón. Cuando restan 12 en el reloj de 24, nuevamente en tierra de nadie. El palancazo cangrejero llegó para Guayito Santiago. Palancazo Burger King, lo prefiero y más ninguno. Saludos a los muchachos del chat de Radio Palanca que están en juego, Nelson Luis. LeBron con el balón, se la entrega a Nieves, recibe el tapón de Swinney. La bola va afuera, pertenece a los caciques de Humacao. Está entrando juego por los caciques, el número 88, Anthony Anderson, va al banco Jorge LeBron. Y el equipo de los cangrejeros, esa segunda unidad, ya prácticamente le ha dado 19 puntos al equipo de Santurce. Joel Nieves con el balón, se la entrega a James May, burla la defensa de Villafañe, cae de bruces. Hay jugada decretada, vamos a ver. 24 segundos. Terminaron, lo que restaban eran 7, no se dieron cuenta. Los caciques pierden el balón. La bola corresponde a Santurce y el comentario a Eugene Guzmán. Esos errores mentales que cometen los jugadores cuando Swinney logró sacar el balón en el tapón, quedaban 7 segundos y parece que ninguno se dio cuenta de que continuaban esos mismos 7 segundos para jugar y perdieron el balón por violación al no tirar. Wilfredo Pagán, el pase bonito a Villafañe, recibe el tapón. La bola le cae en las manos a Roberto Nieves. Este con el pase de Guayito a Villafañe, falla en el rebote. Swinney con el pase a Wilfredo Pagán. Suelta de tres, falla en el rebote, sale con ella. James May se la entrega a Anderson por el lateral izquierdo. Ve solo a Liberdier, está en tierra de nadie. El canasto para Miguel Aliberdier. Canasto Restaurant Metropol, restaurante oficial de los cangrejeros. 40-32. 3:16. Guayito con el balón, dominan los cangrejeros. 3:12 restan. 10 en el reloj de 24. Este a Wilfredo Pagán busca la penetración a Guayito nuevamente. Está caliente, está caliente en la penetración. Canasto para Guayito Santiago. Canasto, el nuevo día. Conocer es crecer. Lleva 11 puntos Guayito Santiago. 42-32, suelta a distancia Verdiel, falla en el rebote Villafañe, se la entrega a Wilfredo Pagán cuando restan 18, Guayito nuevamente en tierra de nadie. Es su noche, el show de Guayito Santiago. Llegó el palancazo cangrejero para Guayito Santiago. Palancazo Church Chicken con presotas más frescas y sabrosas. Sexto canasto de tres puntos de Santurce, cuarto de Guayito Santiago, que lleva 14 puntos. Hoy está papá y mamá en la penetración, el donqueo para Champagne. Donquea tu hambre en Burger King, lo prefiero y más ninguno. Cleon Pen. Champagne es el actor. No son tan iguales nada. Guayito con el balón, con el pase a Swinney, se le entrega a Wilfredo Pagán, solo falla en el rebote Villafañe, en la penetración recibe tapón, a tratar de donkear Swinney, le dan tapón, la bola la recibe Roberto Nieves, vamos a ver, y está cantando 3 segundos, Román. Poco probable que pueda levantarse nuestro refuerzo Mike Swinney, ya estaba en el piso. Todo el mundo en la pintura, brincando, saltando. Muy poco probable que se hubiese levantado. Pitaron 3 segundos en la jugada. Si hubiese sido en boxeo eran 10 y era nocao. 45-34. 1:38 resta. Dominan los cangrejeros. A
Anderson con el balón, con el pase a Mays, Mays frente. En esta ocasión a Villafañe se le entrega a Nieves. Hay falta personal. No cometa falta. Juega el Lotería Electrónica Loto con revancha. La falta se la están decretando al número 11, Luis Villafañe, su segunda. Ya en bonificación al ser la quinta de los cangrejeros, el equipo de los caciques de Humacao. No lo viste correr ahí. Joel Nieves con el balón. En la línea del tiro libre a cobrar el primero y lo logró. Canasto casera, sabor saludable que une a tu familia. 45-35, 1-24, resta el comentario de Eugene Guzmán. Rolando Rutunier está llevando a la mesa a Christopher González y me imagino que es para sustituir al refuerzo Michael Sweeney, ya que tiene un foul y sería bueno protegerlo, ¿no? El cambio entonces vino por Villafañe, que tiene dos faltas personales. Villafañe lleva 6 puntos en el partido. Excelente la labor de Villafañe hoy en la pintura. Allá va el segundo de Joel Nieves y lo logró. Canasto Molten, balón oficial del Baloncesto Superior Nacional. 45-36, Guayito con el balón, con el pase a Wilfredo Pagán. Este... frente a la defensa de Joel Nieves, se le entrega a Roberto Nieves. Suelta de tres, falla en el rebote. Sale con ella Sweeney, se le entrega en esta ocasión a Roberto Nieves. A Sweeney, falla en el bloqueo. En la penetración, Anderson recibe falta personal. No cometa falta, vaya a San Patricio Marayan City Center con el diagnóstico más preciso. Es la segunda falta de Dean Guayido Santiago. Tapón a... Michael Sweeney en la pintura. El equipo de Santurce está jugando bien, pero que bien fuerte en el área de pintura, buscando las diferentes alternativas. No hemos tenido suerte en las pasadas dos posiciones. Anderson a cobrar el primero, la sopló desde Puerto Nuevo. Don Juan Álvarez falló el primero. No falle, fanático cangrejero, lunes 10 de mayo aquí en la Héctor Solabez Ares. Mets y Cangrejero. Allá va el segundo y lo logró. Canasto Beramist. Tito, y se han fallado 9 tiros libres en esta primera mitad. 45-37, restan 48 segundos. Sweeney con el balón, se le entrega a Guayito Santiago, restan 12. Christopher recibe un cantazo en la cara de parte de Cuitián, cae al piso. Christopher con el... la bola, Guayito, se la entrega a Sweeney en la zona de la pintura. El canasto para Michael Sweeney. Canasto, grupo Triple S, el grupo que te cuida. Y recibe falta personal. No cometa falta, mañana bien tempranito, entérese de lo que pasa en Puerto Rico y en el mundo con el nuevo día. Es la primera falta del número 88, Antonio Anderson. Está viviendo juego el número 15, Walter Hodge. Está yendo al banco a un merecido descanso, Guayito Santiago, que lleva 14 puntos. Y cuando uno es de la calidad de refuerzo de los cangrejeros de Santurce, se mantiene en la ofensiva constante. Luego de recibir un tapón, Sweeney marca un canasto y ahora el tiro libre. ¡Y lo logró! Canasto Supermercados Grande, aquí ahorras, de verdad. Lo narró Jim Guzmán. Está ready también. Cuando restan 31 segundos y domina Santurce de 10, el equipo de los caciques pide tiempo. Duplica tu suerte con el nuevo día. Duplica tu suerte con el nuevo día. Regalando hasta 40. M que origina nuestra transmisión y por www.cangrejerosanturce.com. Vamos a la acción, la emoción con Pito Vargas. Gracias, Melvin J. Llegó Nelson Luis, la esposa del Cito. Todo el mundo y los integrantes de Radio Palanca, Gustavo, Alfredo, José y Edna. Los caciques con el balón. Corta Wilfredo Pagán. La bola le cae en las manos a Christopher González. Y Joel Nieves comete falta personal. No cometa falta, pida Church Chicken con presotas más frescas y sabrosas. Se la están decretando ahora a José Huitián. La primera falta personal, la cuarta colectiva del equipo de los caciques. Restan 16.6 segundos para finalizar este segundo parcial. La bola la tienen los cangrejeros para una última jugada ofensiva. Hay música. Hay problemas con la pizarra, vamos a ver. Están dilucidando quién fue el de la falta personal. El árbitro Purruchet está indicando de que sí, estuvo Joel Nieves en la jugada y Guitián, pero se la están decretando a Guitián.
a poner la bola en juego por los Cangrejeros, restando 14 segundos. Josh Wilfredo Pagán con el balón, la pone fuera Joel Nieves, restan 10.8 segundos. Vamos a una última jugada, Pagán con el balón, guardiado por Roberto Nieves, restan 6, sigue Pagán, en la penetración se la pasa Josh, la sirve de 3, falla en el rebote Christopher González, suelta contra el cristal, falla, termina este segundo parcial con ventaja para los Cangrejeros, 48-37. Vamos a una pausa comercial y regresamos desde aquí con el compañero Eugene Guzmán con todo lo acontecido en esta primera mitad del juego de hoy. Llévatelo, Melvin González. La verdadera 2 libra, churrasco de res fresco, 2.29 libra, Supermercados Grande. Aquí ahorras de verdad. Mire, mister, yo quiero comprar el carro de 7-724-3656. Popular Auto, arranca con nosotros. Ciertas restricciones aplican. Capitán, nos están invadiendo. Envíen refuerzos. Lo siento, el mundo depende de ti. ¡Ya llegan las naves! ¡Auxilio! ¡Allá voy! Gracias a ti, el mundo es un lugar seguro de nuevo. ¡Pulito a comer! ¡Ya voy, mamá! La semana. A través de Radio Paz 810 AM, que origina nuestra transmisión, llegamos a la segunda mitad del tercer periodo y la emoción con Pito Vargas. Gracias, Melvin J. Sebastián a mi lado, buscando suerte, el fanático número uno de los Cangrejeros. Penn en la zona de la pintura la depositó. Canasto para Clean Pen. Canasto, Grupo Triple S, el grupo que te cuida. Siempre la primera jugada de la segunda mitad te va a decir las intenciones de su dirigente. Llevaron la bola al poste bajo y prácticamente van a estar toda la noche jugando en la pintura. Ricky Sánchez con el balón, se la entrega a Roberto Nieves. Este a su vez a Swifty en la zona de la pintura. Suelta a media distancia, falla en el rebote Verdiel. Por los Caciques, se va por el lateral izquierdo con el pase Anderson. Suelta a distancia, falla en el rebote. Michael Sweetney, este le entrega el balón inmediatamente a Walter Hodge. Cuando restan 9 minutos comenzando el tercer parcial. Mira, míralo. El prócer está en cancha, Sadel Ayala. Guardiendo en esta ocasión a Bebé Dalmao, que entra a juego en este tercer parcial. Se la pica Sweetney, suelta a media distancia. Falla, le movieron el aro. Sale con el rebote May, se la entrega Anderson. ¡Hasta abajo! El donqueo para James May. Canastos Supermercados Grande, aquí ahorras de verdad. Y cuando hay 4 canastos o 2 canastos al hilo para 4 puntos y restando 8.37, Rolando Rudunier no le gusta lo que está viendo en la cancha y pide tiempo. No te mojes que te da catarro. Estudia, mijo, para que eches pa'lante. Loca, nos vemos. Cuídate.
KBM 810 que origina nuestra transmisión y por www.cangrejerosanturce.com. La emoción continúa con Pito Vargas. Gracias, Melvin Jay. Saludos a don Ricardo Morel de Country Club. Es fanático del palancazo cangrejero, me dijo. Están todos debidamente activados, me indicó don Juan Álvarez en llamada telefónica. Saludo, nuestro juego se lo dedicamos a todas las madres puertorriqueñas. Hoy con el balón en la penetración contra el cristal, canasto para Walter Hoss. Canasto Boys and Girls Club Puerto Rico 268-4504. Anderson con el balón recibe tapón de Roberto Nieves, le quita el balón, se la entrega Walter Hoss, se va por el medio de la cancha, ve el hueco, ahí va Walter, se la trata de entregar allá a Roberto Nieves, pero la pateó él mismo, la bola va afuera. Pertenece a los caciques de Humacao. Cuando restan 8 minutos en este tercer parcial, domina el Santurce 50-41. Verdiel con el balón. Se mueve el balón hacia la zona central de la cancha. Con el pase a May en esta ocasión. Asador Ayala. El prócer falla en el remate bien alto. El donqueo para James May. Donquea tu hambre en Burger King, lo prefiero y más ninguno. Y el comentario para Ollín Guzmán. Pito, Santurce no puede dejar que el equipo de los caciques tome confianza tan temprano en esta segunda mitad y se meta en el juego. 50-43, de 7 la ventaja para el cangrejo. Cuando restan 7:25, Roberto Nieves va en la penetración, recibe tapón. La bola le cae en las manos a Verdiel. Ahí va Verdiel, se la entrega a Mays. Este busca la penetración, desiste. Frente a la defensa de Ricky Sánchez, se la entrega Anderson. Va en la penetración, suelta incómodo. El canasto para Anderson. Canasto San Jorge Children Hospital, un hospital dedicado a los niños. Y recibe falta personal. Lo cometa falta, Beramis. Es la segunda falta personal del número 25, Roberto Nieves. Primera colectiva de los cangrejeros en este tercer parcial. Incómodo pero precioso el canasto para Antonio Anderson, acercando solamente a 5 con la oportunidad de acercarlo aún más y poner la 4. Salida en masa, sale Jos, sale Ricky Sánchez, sale Bebé Dalmao, entra Wilfredo Pagán, Guayito Santiago, buscando nuevamente los jugadores que le dieron la ventaja junto a Villafañe, Michael Sweetney, Roberto Nieves. Falla el segundo, perdón, el tiro libre. Los cangrejeros con el balón. Sweetney en la zona de la pintura. A palo limpio frente a Penn. Allá Pucho Figueroa decreta que Sweetney comete falta ofensiva. No cometa falta, Molten, balón oficial del Baloncesto Superior Nacional. Es la segunda falta de Michael Sweetney, la segunda también colectiva de los cangrejeros. Muy flat entró el equipo de Santurce en este tercer parcial y se acerca el equipo de los caciques a solamente 5 puntos. El Big Bear, el osito de peluche de los cangrejeros. Anderson con el balón, suelta incómodo el step away, falla en el rebote Payne. Con el pase a Liberdier, este a su vez a James May, está en la zona de 3, suelta, falla en el rebote Villafañe, a correr los cangrejeros con el pase a Guayito, sigue Guayito con el balón, suelta media distancia, incómodo, falla en el rebote Penn, se la entrega a Liberdier, Verdier la cruza, Sadel Ayala, la metió al público, la bola corresponde a los cangrejeros de Santurce. Error de juicio. En esa jugada, Ali Verdiel tenía completamente abierto en el lado derecho a Anderson. Prefirió cruzar el balón para pasárselo a Sadel Ayala y lo llevó hasta los camerinos del equipo visitante. De 5 la ventaja del cangrejo. Roberto Nieves con el balón. Está en tierra de nadie. Llegó el palancazo cangrejero para Roberto Nieves. Palancazo de 3, juega pega 3. Séptimo canasto de 3 puntos de Santurce en la noche. 53-45, mírala ahí. Suelta a distancia a Liberdiel, falla en el rebote. Villafañez jugando un buen juego durante la noche de hoy, ayudando en la zona de los rebotes y en la zona ofensiva a los cangrejeros.
Wilfredo Pagán con el balón en la zona de la pintura. Sweeney a lo macho. A lo macho, canasto para Michael Sweeney. Canasto T-Mobile, siempre cerca. Mays con el balón en la penetración, recibe falta personal. No cometa falta, First Bank, un banco puertorriqueño para servirte mejor. La falta es la tercera de Luis Villafañez, tercera colectiva de los cangrejeros. Va a la línea del tiro libre James Mays, pero antes el comentario. El refuerzo de los cangrejeros de Santurce, Michael Sweeney, es un fajón de verdad. Está luciendo inmenso en las tablas con 9 rebotes. Y en el lado defensivo, haciendo el trabajo, y viene al lado ofensivo, pide la bola, porque sabe que el equipo cuenta con él y hace el canasto. Mays a la línea del tiro libre, allá va el primero. Vientos desde Puerto Nuevo, soplaron duro. Don Juan Álvarez falló el primero. No falle, fanático cangrejero, lunes 10 de mayo, aquí en la Héctor Solá Bezares. Guaynabo y Santurce. Allá va el segundo y lo logró. Canasto Gatorade, con Gatorade llegas más lejos. Guayito con el balón, 55 por 46, restan 5-10. Sebastián, tráeme agua, Sebastián. Con el balón, Wilfredo Pagán se la entrega bonito a Villafañe contra el cristal. Canasto para Luis Villafañe. Canasto Popular Auto, arranca con nosotros. De 5 pases que le han hecho Villafañe en la pintura, ha convertido en 4 y 4 asistencias que le ha hecho al equipo de los cangrejeros. Anderson con el balón frente a Roberto Nieves, la sube a Verdiel. Restan 10, lindo la penetración. 360 grados de Ali Verdiel, canasto para Ali Verdiel. Canasto First Bank, un banco puertorriqueño para servirte mejor. A correr los cangrejeros, el pase adelantado, Wilfredo Pagán, canasto para Wilfredo Pagán. Canasto Burger King lo prefiere y más ninguno. Cortan los cangrejeros, Wilfredo intercepta en esta ocasión Anderson. El canasta May la pierde frente a Guayito. Estaba sobre la línea. Decreta Carlos Román, la bola pertenece a los grises caciques de Humacao. Impresionante la velocidad de Guayito Santiago. Estaba en el lado ofensivo, en la jugada ofensiva. Le cortaron el balón a los cangrejeros y corrió hasta el otro lado y logró robarse ese balón. Impresionante también Wilfredo Pagán, corrió de lado a lado. En 2 ocasiones interceptó el balón luego de anotar. Anderson con el pase a May. Mays bien alto, la pone incómodo, falla en el rebote. Él mismo la pone fuera. La bola pertenece a los cangrejeros de Santurce y el comentario pertenece a Eugene Guzmán. Excelente el trabajo defensivo, aunque no dio el tapón. Luis Villafañe hizo que completamente Mays cambiara su tiro y falló, sacando la bola afuera y tomándola del equipo de los cangrejeros. Gracias, Sebastián, por el agua. Hacía falta. Sweeney en la zona de la pintura. Se la entrega Roberto Nieves. Ahí va el obrero en penetración. Falla, recibe el tapón. El mismo va remate. Hay jugada decretada. Hay falta personal decreta. Pucho Figueroa. No, terminaron los 24 segundos, decretó Pucho Figueroa, la bola no tocó el canasto. El comentario de Eugene Guzmán. El equipo Santurce no tuvo otro remedio cuando recibió tapón Roberto Nieves y ya se habían acabado los 24 segundos. Mays con el balón, va en la penetración, incómodo, falla en el rebote, el mismo contra el cristal, canasto para James Mays. Canasto San Patricio Marayan City Center con el diagnóstico más preciso. Vamos a ver, allá hubo mal pase. Estaba sobre la línea, la bola corresponde a los grises de Humacao. Al sacar Guayito, estaba sobre la línea. Anderson con el balón, incómodo, suelta con la zurda, falla. En el rebote sale con ella Villafañe. Adelantado el pase a Wilfredo Pagán cuando restan 3 minutos. Wilfredo está en tierra de nadie, suelta a distancia, falla. En el rebote Anderson a correr mucho, los caciques en la penetración. Ali Verdier recibe falta personal. No cometa falta, Jeep yo vivo, yo voy, yo soy Jeep. Es la segunda falta personal de Wilfredo Pagán. Cuarta colectiva del equipo de los cangrejeros de Santurce. Los fouls personales en este periodo, 4 por Santurce, ninguno por el equipo de Humacao. Rolando Rutuñel, cuando hizo el cambio ahorita,
vino a consecuencia de que el equipo de Humacao, con la entrada de Saler Ayala, trajo a un equipo defensivo para tratar de acortar la distancia. Hasta el momento ha tenido éxito y ha podido bajar la ventaja de 11 a 8 puntos. Ali Verdier cobró el primero. Canasto, el nuevo día. Conocer es crecer. Allá va el segundo y lo logró. Canasto, Restaurant Metropol, restaurante oficial de los Cangrejeros. 59 por 52. Domina Santurce. Guayito va en la penetración contra el cristal. Falla en el rebote. Sale con ella Verdier. Adelantado a May. Sigue May. Se la pica Villafañe. A May nuevamente la depositó. Canasto para James May. Canasto, Lotería Electrónica. Juega Loto con revancha. De 5 nuevamente la ventaja de los Cangrejeros. Ahí en el avance ofensivo de los Caciques. Hosh se reporta a la mesa de anotaciones. Sigue Wilfredo Pagán con el balón, con el pase a Guayito Santiago. En tierra de nadie llegó el palancazo Cangrejero para Guayito Santiago. Palancazo Church Chicken con presotas más frescas y sabrosas. Anderson con el balón, con el pase a James Bay. Suelta a distancia. Este tres también, canasto para James Bay. Canasto Luar Cleaners Laundry oficial de los Cangrejeros. 62 por 57, uno para ti, uno para mí. Wilfredo Pagán con el balón, dominan los Cangrejeros. 1.36, sigue Wilfredo, trata de penetrar, se detiene ante la defensa. Sigue Wilfredo, se detiene, suelta a media distancia, falla en el rebote Villafañe con el pase a Guayito. Guayito en zona de tres, guardiado por Saber Ayala. Sigue Guayito con el balón, restan 15 en el reloj de 24, 1.15 para terminar el parcial. Busca la cortinita de Swinney, sigue Guayito, ahí está con el pase a Wilfredo Pagán, en la penetración incómodo, canasto para Wilfredo Pagán. Canasto casera, sabor saludable que une a tu familia. Y la defensa se ha intensificado en ambos lados de la cancha, tanto los Cangrejeros como los Caciques. Mays con el balón, no le han pitado falta al equipo de los Caciques en este parcial. Verdier con el balón, con el pase Anderson, suelta de tres, falla en el rebote. Sale con ella Pence, la entrega Mays. Mays va en la penetración, incómodo, con el pase a Saber Ayala, la suelta a distancia, falla. Restan 31 segundos para finalizar este parcial, 16 en el reloj de 24, Villafañe. Se la entrega Guayito. Guayito sigue con el balón, se la entrega Wilfredo Pagán. Ahí sigue Wilfredo en la penetración. Por fin, la primera falta a los Caciques en este tercer parcial. No cometa falta, casera, sabor saludable que une a tu familia. Está decretándole la primera falta personal a Liberdial en este tercer parcial. Primera colectiva del equipo de los Caciques. Está entrando juego Walter Hosh y Ricky Sánchez. Están yendo un merecido descanso Luis Villafañe y Roberto el Obrero Nieves. Hosh a poner la bola en juego. Restan 16. Restan 15 para terminar el tercer parcial con el pase a Wilfredo. En machina los Cangrejeros. Sigue Wilfredo. Busca la penetración, suelta cortito, incómodo, se la entrega a Ricky Sánchez. A distancia, falla en el rebote. Termina este tercer parcial. Ventaja para los Cangrejeros. 64 por 57. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el, lo que pudiera ser el último parcial del juego de hoy. Con el compañero Melvin, llévatelo. Hello, Juan. De un domingo y dos de cualquier día de la semana. Y podrías ganar $20,000. Y si dos de tus portadas están marcadas con el símbolo que lee duplica tu suerte, automáticamente duplicas tu premio y ganas $40,000. Envía tus portadas hoy. El nuevo día. Conocer es crecer. Ciertas restricciones aplican. Detalles en elnuevodía.com. Después de la escuela. Hay todo un equipo de profesionales y amigos esperando en cada uno de los Boys and Girls Clubs de Puerto Rico. Un lugar en donde nuestros niños y jóvenes encuentran las herramientas y el apoyo que necesitan para desarrollar. Cangrejeros, Coliseo Héctor Solá Besares en Caguas. Llegamos a lo que puede ser el último periodo de este partido.
la emoción con Pito Vargas. Gracias, Melvin J. Esa no la puede copiar nadie, nadie. Patentizada en el Departamento de Estado. Hodge en la penetración. Recibe tapón bien alto de James May. Adelantaron Anderson corriendo con Verdiel contra el cristal. Canasto para Lee Verdiel. Canasto Molten, balón oficial del Baloncesto Superior Nacional. Keila, Carlos y Víctor desde Río Piedras nos escuchan a través de la internet. Guayito en Gifango. Lindo el canasto para Guayito Santiago. Canasto Veramis. Lleva 19 en la noche Edín Guayito Santiago cargando la ofensiva de los cangrejeros de Santurce. 9 con 28, 59 para los caciques, 66 para los cangrejeros. Verdier con el balón. Se la entrega Anderson por el lateral derecho. Este busca a quien pasar, a James May. May buscando la línea de base. Arriba la sube Anderson, este la sirve a distancia, la bola entró y salió en el rebote, sale con ella Walter Hodge. Se la entrega Wilfredo Pagán cuando restan 9 minutos en lo que puede ser el último parcial de este juego de hoy, el cuarto parcial. Domina el Santurce. Hodge se va en la penetración contra el cristal. Falla en el remate bien alto. Canasto para Michael Sweeney. Canasto casera, sabor saludable que une a tu familia. Ese remate le da a Michael Sweeney un doble-doble. Otro más en la temporada. 11 puntos, 10 rebotes. Sadel Ayala con el pase Anderson. Activado LeBron, el de seguridad. Yolanda Gladimir. Anderson en la penetración falla, pero recibe falta personal. No cometa falta. Boys and Girls Club Puerto Rico, el lugar positivo para la juventud. 268-4504. La falta es la tercera para el refuerzo de los cangrejeros, Michael Sweeney. Primera colectiva de Santurce en este, lo que puede ser el último parcial. Reportándose todo el mundo a través de la internet, a través Melvin. www.cangrejerossanturce.com. Y monitoreando a cobrar el primero. Anderson falló el primero. No falle, fanático cangrejero. Regresamos aquí a la subsede Coliseo Héctor Solá Bizárrez en Caguas este próximo lunes 10 de mayo para recibir a los Mets de Guaynabo. Míralo, míralo, Pedrito, el de Coamo. Allá va el segundo, falla. En el rebote Wilfredo Pagán. Nelson Luis nervioso, el papá, la mamá, Jessica Nelsito, que tiene el uniforme hoy de Carlitos Arroyo, cangrejero. Wilfredo Pagán con el balón, suelta media distancia, falla en el rebote Verdiel. Por el centro adelantado, el pase a May, busca la penetración frente a Ricky Sánchez, incómodo. ¡Hay falta ofensiva! No cometa falta, ingrese hoy a Grupo Triple S, el grupo que te cuida. Es la segunda falta personal de James May, primera colectiva de los caciques en este, lo que puede ser el último parcial. 8-7 restan, domina Santurce 68-59. Saludos Juan Álvarez, a LeBron, el de seguridad, a Pedro, el de Coamo, Yolanda Gladimir, Ricardo Morel, Israel Muñeca Rivera, el licenciado Miguel Vázquez Deines. Saludos don Miguel, a su esposa que nos escuchan. Nos monitoren al licenciado Cuevas, todos debidamente activados, nerviosos, buscando, dándole aliento a los cangrejeros. Guayito con el balón, se la entrega a todos, se han comunicado o a través de la internet o a través del 942-3980. Ricky Sánchez en la penetración, falla, el último en tocarla, James Mays, la bola va afuera, el árbitro Carlos Román estaba ahí, cerquitita, pegadito, dijo Nanine, la bola pertenece a los cangrejeros de Santurce. Guayito con el balón, con el pase a Ricky Sánchez. Es de dos, estaba sobre la línea. Canasto para Ricky Sánchez. Canasto Supermercados Grande, aquí ahorras de verdad. A correr los caciques. Anderson frente a Ricky Sánchez, bien alto. Canasto para Anderson. Canasto San Jorge Children's Hospital, un hospital dedicado a los niños. Guayito con el balón, 7 con 18 con el pase a Walter Hodge. Se la pica Villafaña en la zona de la pintura. En reverse, como goza Sebastián. Canasto para Luis Villafañe. Canasto Boys and Girls Club Puerto Rico, 268-4504. Cuarto jugador de Santurce en doble figura en la noche de hoy. Suelta a distancia Anderson, falla en el rebote Hodge. A correr los cangrejeros, el árbitro
Carlos Porrochet decreta que hay falta personal. No cometa falta. Restaurante Metropolen, Isla Verde, Torrey, Fajardo y Guaynabo. Es la segunda falta de Anthony Anderson, segunda colectiva de los caciques. Y Carlos Calcaño hizo un movimiento bien interesante. Trató o trata de marchar con el equipo de Santurce y llevó al banco a Cleon Payne, lo que significa que no hay un taponero o shot blocker en la pintura del equipo de los caciques. Ricky Sánchez con el balón guardiado por May. Se le entrega lindo a Villafañe en la zona de la pintura y recibe falta personal. No cometa falta. Burger King lo prefiero y más ninguno. Le están decretando la falta personal al número 7, Miguel Ali Verdiel. Es la tercera colectiva cuando restan 6:40 y domina Santurce de 11, 72 por 61. Bonito la penetración de Ricky y mejora el pase a Villafañe. A cobrar el primero, Luis Villafañe, falló el primero. No falle, fanático cangrejero, lunes 10 de mayo, aquí en la subsede, Héctor Solabezares en Caguas, Mets y Cangrejeros. Vamos, Villafañe, allá va el segundo, y lo logró. Canasto Grupo Triple S, el grupo que te cuida. Saludo a todos los empleados de Ángelo Medina, lleva 11 Villafañe. A Lourdes, a Ita, que están todos en sintonía. El viejo nervioso comiéndose las uñas allá en el condado. Corrió Mays, no lo vieron. Con el pase a Guitián, restan 7. En la penetración, Anderson suelta, falla. El mismo. ¡Buen remate! Lindo el canasto para Antonio Anderson. Canasto T-Mobile, siempre cerca. 73 por 63. De 10 la ventaja de Santurce. Bebe Dalmau con el balón, está en tierra de nadie, suelta a distancia, falla. En el rebote sale con ella Guitián, adelantado a Anderson, burlando a todo el mundo con el pase a May. Se la quita Hosh, el mismo May le dio en las piernas. La bola va afuera, pertenece a los cangrejeros de Santurce. Y cuando restan 5:52 y domina a los cangrejeros de 10 puntos, hay tiempo pedido. Luar Cleaners, especialidad en trajes de novia, servicio de dry cleaners y servicio de sastrería. Si su ropa quiere conservar, a Luar Cleaners la debe llevar. Londres, oficial de los cangrejeros, teléfono 720-2108. Estamos visitando a los vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez. Nuestra transmisión a través de Radio Paz 810 desde las 7:30 de la noche. La emoción continúa con Pito Vargas. Gracias, compañero Melvin Jay. Y vienen a apreciar los caciques. Hosh con el balón, se la entrega a Ricky Sánchez tratando de romper el preseo. Con el pase a Goyito, ya cruzó la media cancha. Cuando restan 14 segundos en el reloj de 24, el pase a Guayito. Sigue hombre a hombre el preseo. Inerte. Corta la bola, Liberdier adelantado. El pase corta ya Hosh. Trata de salvarla, no puede, la bola va afuera. Pertenece a los caciques de Humacao. Pito, la grandeza del equipo de Santurce en esta racha de victoria en los últimos 10 juegos, donde ha ganado 7 y ha perdido 3, ha sido la constante defensiva. Dos jugadas defensivas excelentes de Walter Hosh mantienen sin anotación al equipo de los caciques. Mays con el balón incómodo en la penetración, falla. El mismo va a remate. Hay jugada decretada, no vale el canasto, hay falta personal. No cometa falta. San Jorge Children Hospital, un hospital dedicado a los niños. Le están decretando la falta a Luis Villafañe, es la cuarta falta personal, la segunda colectiva de los cangrejeros de Santurce. Saludos a Yamira, a Nicole y a José, que están en sintonía, se unieron al comité de los positivos. Hay nuevamente falta personal. No cometa falta. Burger King lo prefiere y más ninguno. En esta ocasión se la están decretando a Walter Hosh. Su primera falta personal, tercera colectiva de los cangrejeros. Cuando restan 5-13, 7-3-6-3, domina el cangrejo. Verdiel con el balón a distancia. Este 2 estaba sobre la línea. Canasto para Miguel Ali Verdiel. Canasto Popular Auto arranca con nosotros. 5 minutos restan. Baja relojito. Baja Villafañe con el balón guardiado por James May, se la pica Hosh. Restan 10 en el reloj de 24. A Ricky Sánchez desde bien lejos, falla. En el rebote sale con ella May, sigue con ella, se la trata de cortar Guayito, insiste Guayito, se la entrega Anderson, el donqueo.
en esta ocasión para José Guitián. Donkea tu hambre en Burger King, lo prefiero y más ninguno. Y recibe falta personal. No cometa falta, Popular Auto, para el auto que has soñado, arranca con nosotros. Y esa falta es la quinta de Luis Villafañe. Ya el equipo de los Caciques, con otra falta personal de Santurce, está en bono cuando restan 4:37. Excelente el pase de Mes a Guitián, que venía solo desde el Wilside. Suelta desde el tiro libre, Guitián falla en el rebote. Sale con ella Ricky Sánchez, activo ese Don Juan. Al comité de los positivos, 67 para los Caciques, 73 para Santurce. Bebé Dalmau con el balón, sigue Bebé, va en la penetración, incómodo, incómodo, falla en el rebote, sale con ella Guitián, a correr los Caciques, se la entrega, allá Liberdiel, suelta a distancia, Verdiel, es de tres, canasto para Miguel, a Liberdiel. Canasto First Bank, un banco puertorriqueño para servirte mejor. Y cuando restan 4:07 y se logra acercar de 3 solamente, los Caciques de Humacao, Rolando Rutunier está pidiendo tiempo. En San Patricio Amaray and City Center ofrecemos servicios de MRI, CT, PET-CT, sonografía y densitometría ósea. Solamente es la ventaja de Santurce. Ricky Sánchez va a poner la bola en juego, vienen a apreciar hombre a hombre. Los Caciques de Humacao, Ricky la pone en juego. Se la entrega Bebé Dalmau. Bebé a su vez se la entrega en la mano. Coge la Guayito. 3:57. Sigue Guayito. Frente a Anderson. Se la pasa Sweeney. En la zona de la pintura. Incómodo. Suelta cortito. Falla en el rebote. Sale con ella Verdiel. Corriendo mucho con el pase a Guitián. Este a Liberdiel en zona de 3. Buscando la cortina de Mays. Restan 14. En el reloj de 24 con el pase a Anderson, corrió un poquito y no lo vieron. Con el pase a Mays, a jugarla frente a Sweeney. Sigue Mays frente a Sweeney. Incómodo, falla en el rebote. Importante para Guayito. Importante para los Cangrejeros. Restan 3:19. Sweeney con el balón. Va en la penetración. Ahí va Sweeney, incómodo. Tremendo el canasto para Michael Sweeney. Canasto First Bank, un banco puertorriqueño para servirte mejor. Cogimos un poquito de respiración. 3:05 restan. Verdiel con el balón. Sigue frente a Ricky Sánchez. Sigue Verdiel con el pase. En esta ocasión Erazo está en zona de 3. Canasto. Toparazo. Canasto San Patricio Marayan City Center con el diagnóstico más preciso. 75-73. Este juego está cerrado. De 2 la ventaja del Cangrejo. Bebé con el balón. Busca quien pasar. Sigue Bebé con el pase. A Ricky Sánchez, a Sweeney. En la zona de la pintura. Canasto para Michael Sweeney. Canasto Restaurant Metropol, restaurante oficial de los Cangrejeros. Y recibe falta personal. No cometa falta, T-Mobile, tú decides el contrato, siempre cerca. Es la tercera falta personal de Gaines Mays. Excelente el movimiento de balón en esta posesión de bola. Le llevaron la bola a Ricky Sánchez. Se dio cuenta de la ventaja en la pintura de Michael Sweeney. Le llevó el balón y este hizo el canasto. Despega de 4 el equipo de Santurce. Restan 2:24 y trae a juego a Wilfredo Pagán y lleva al banco a Ricardo Dalmau. Importante canasto desde el área del tiro libre para Michael Sweeney. Canasto el nuevo día. Conocer es crecer. Nuevamente Cerazo con el balón. Se la entrega Verdier a jugar la frente a Wilfredo Pagán. En la penetración comete falta personal. No cometa falta, refrescate con Gatorade. Con Gatorade llegas más lejos. Es la tercera falta personal de Wilfredo Pagán. Ya está en bono el equipo de Humacao. Está trayendo juego nuevamente a el jugador Cleon Penn. Está yendo a la banca José Guitián. Y en la temporada, Miguel Ali Verdiel es un tirador de 73% del área del tiro libre. Buenísimo. A cobrar el primero y lo logró. Canasto Church Chicken con presotas más frescas y sabrosas. 78-74, 2:13.
Activado todo el comité, allá va el segundo canasto para Liberdiel. Canasto, lotería electrónica, juega loto con revancha. Está perfecto en cuatro intentos de esa área en la noche. De tres la ventaja para Santurce. Swinney con el balón cuando restan dos minutos. Ricky Sánchez está en tierra de nadie. Llegó el palancazo cangrejero para Ricky Sánchez. Palancazo Jeep, yo vivo, yo voy, yo soy Jeep. Noveno canasto de tres puntos de Santurce y en 11 puntos Ricky Sánchez para otro jugador en doble figura por los cangrejeros de Santurce. Anderson con el balón es de tres. Canasto para Antonio Anderson. Canasto Luar Cleaners Laundry oficial de los cangrejeros. Y esto es posesión de bola tras posesión de balón. Importante cada uno de ellas cuando resta 1.28. Guayito con el balón. Activado los positivos. Con el pase a Wilfredo Pagán, a Swinney en la zona de la pintura. Incómodo. El canasto para Michael Swinney. Canasto casera, sabor saludable que une a tu familia. Por poco la corta Guayito, la bola sale fuera. Pertenece a los caciques de Humacao y el comentario le pertenece a Win Guzmán. Cuando hay problema, llévale la bola en la pintura a refuerzo Michael Swinney y él hará el trabajo. 18 puntos en la noche con 10 rebotes. Vuelve al juego ofensivo Carlos Calcaño y trae a Wiccan y saca a Cleon Penn. Armando Erazo con el balón, resta 1-10. Con el pase a Verdiel. El Diel está en la zona de 3 frente a Ricky Sánchez. Va en la penetración, se la entrega en la zona de la pintura, ya incómodo. A Mays la pone fuera, Swinney, la bola pertenece a los cangrejeros de Santurce. Vamos a ver cuando resta un minuto el marcador 83-78. El comentario a Eugene Guzmán. Pito, Carlos Calcaño está pidiendo tiempo para organizar una jugada que puede ser determinante en este último parcial. Eso se te arregla con un sobrino. Santurce.com, la emoción con Pito Vargas. Gracias, Melvin Jay. Un minuto, señores. 83-78, otro juego cerradísimo. Wittian en la zona de la pintura, se la entrega a Mays. Va la penetración. El canasto para James May. Canasto casera, sabor saludable que une a tu familia. Y recibe falta personal. No cometa falta, juega lotería electrónica, loto con revancha. Es la cuarta falta personal de Michael Swinney. Va a la línea del tiro libre. James May está viendo sustitución defensiva. Vuelve a entrar Cleon Payne. Va a la banca José Wittian. Restan 52.2 segundos para finalizar el partido. 83-80 domina los cangrejeros. Mays a la línea del tiro libre, es uno solo, suelta, falla en el rebote. Roberto Nieves, estaban activados los positivos. Sigue Guayito con el balón, cruza la media cancha con el pase a Wilfredo Pagán. Restan 10 segundos en el reloj de 24. A Wilfredo nuevamente. Restan 5 segundos, sigue Wilfredo, incómodo, suelta a distancia, falla en el rebote, sale con ella Roberto Nieves. ¡Qué clase de juego! Se le entrega a Ricky Sánchez, Ricky a Roberto Nieves. Restan 15 en el reloj de 24, pidiendo calma. Guayito con el balón, con el pase a Roberto Nieves. Hay jugada decretada. Vamos a ver, dice el árbitro Román, que no vale el carajo. Hay falta personal. No cometa falta. Vaya San Patricio Maraya al City Center con el diagnóstico más preciso. Espérate que movieron la mesa hasta la cancha. Cayó de bruces aquí. La falta, Pito, es la tercera de Armando Erazo. Ya está en bono el equipo de los cangrejeros. Ahora mismo el juego está a una posesión. Es por eso la importancia de que Roberto Nieves pueda anotar ambos quintetos para que entonces se convierta en un juego de al menos dos posesiones cuando restan 13.8. A la línea del tiro libre a cobrar el primero y logro. Canasto Veramis. Es el punto 12 de Roberto Lobrero Nieves en la noche.
y este es más importante aún. Pedrito, el de Coamo, con la suerte al lado mío, allá va el segundo. Canasto para Roberto Nieves. Canasto, grupo triple S, el grupo que te cuida. 85 por 80 domina el cangrejo, restando 13.8 segundos. El comentario de Eugene Guzmán. Pide su último tiempo de la noche Carlos Carcaño para organizar una jugada ofensiva y hay tiempo pedido. Yo no sé lo que te pasó el 810 AM y www.cangrejerossanturce.com. La emoción con 13.8 segundos con Pito Vargas. Gracias, Melvin. Activado los positivos, Eugene. Pito, Santurce debe velar la línea del tiro libre para mantener a dos posesiones. Ali Verdiel con el balón, la sirve de tres, falla en el remate. Erazo recibe falta. La falta la comete Guayito Santiago, hay falta personal. No cometa falta, mañana bien tempranito en 13 de lo que pasa en Puerto Rico y en el mundo con el Nuevo Día. Es la tercera falta personal de Guayito Santiago, está entrando a juego Michael Sweeney, está saliendo Bebé Armado. Él va a intentar meter los dos tiros y rápidamente cortar el balón. Si falla, tenemos a Ricky Sánchez en uno de los lados y al refuerzo Sweeney en el otro para recuperar ese rebote. A cobrar el primero Erazo y lo logró. Canasto, grupo triple S, el grupo que te cuida. Cerrado el juego, 85 por 81. Allá va el segundo de Erazo, canasto para Armando Erazo. Canasto, supermercados grande, aquí ahorras de verdad. Y cuando restan 6.9, Rolando Rutunier domina de tres y pide su último tiempo. Después de la escuela, presentando a María. Arranca con nosotros, ciertas restricciones aplican. Los cangrejeros regresan aquí a la Héctor Solavezares este próximo lunes para recibir la visita de los Mets de Guaynabo. Antes, el sábado, Santurce estará visitando a los Vaqueros de Bayamón. La emoción continúa con Pito Vargas. Gracias, Melvin J. 6.9 segundos. Guayito a poner la bola en juego, vamos a ver. Vamos a ver, se la entrega Wilfredo Pagán. Sadel Ayala comete falta personal. No cometa falta, pida Church Chicken con presotas más frescas y sabrosas. Y la gente preguntará, ¿por qué el balón rápidamente a Wilfredo Pagán? Pues sencillo, Wilfredo Pagán es el mejor tirador del tiro libre del equipo de los cangrejeros con 82% desde esa área. Restan 5.6 para finalizar el partido, de 3 la ventaja. Un punto adicional hace el juego, dos posesiones y prácticamente imposible para el equipo de los caciques. Allá va el primero y lo logró. Canasto Boys and Girls Club Puerto Rico, 268-4504. 86 por 82, ayúdalo papá Dios. La bendición desde el cielo y Pedrito, el de Coamo rezando. Allá va el segundo, canasto para Wilfredo Pagán. Canasto Beramis. A distancia Anderson de tres, falla, termina. Este juego se acabó, victoria. Victoria para los cangrejeros por 5-87-82 sobre los grises de Humacao aquí en la Héctor Solavezares en Cagua. Vamos a una pausa comercial y regresamos desde aquí, desde la Solavezares, con el compañero Eugene Guzmán y Melvin González para llevarles un resumen de todo lo acontecido en este juego de hoy. Victoria, llévatelo, Melvin J. Me pasan el informe, corto el pasillo. Robert, te has convertido en la bujía defensiva de este equipo. Toda la noche le tocaba defender al mejor jugador de otro equipo. ¿Cómo te sentís en ese momento? Pues de verdad me siento muy cómodo, es algo que estoy acostumbrado a hacer. Lo que el equipo necesita para obtener victoria, estoy dispuesto a hacerlo y me siento bien en ese rol porque siento que estoy ayudando al equipo a obtener victoria, que es lo más importante. Tenemos una racha de ganado, desde los últimos 8 juegos, aunque no 7. ¿A qué contribuye esa victoria que hemos tenido en la vida, a pesar de que al principio estaba un poquito malo el equipo?
Yo pienso que el equipo ya se conoce mucho más que al principio. Todo el mundo ya conoce sus roles, estamos acoplados y pues eso nos beneficia, eso se nota en la cancha, la química que tenemos, y eso es lo que nos va a ayudar a lo más importante, que es la clasificación, que eso es lo que estamos pensando.